El Ecuador se encuentra en la zona de colisión de la placa oceánica Nazca con la placa continental sudamericana. Este contacto de las placas continental y oceánica hace que en Ecuador haya muchos sismos. ¿Será que se pueden predecir estos sismos de alguna manera? Ya sé, voy a llamar a mi amiga Liliana. Ella es geóloga, me puede ayudar. Hola David, ¿cómo estás, amigo investigador? Hola Liliana, tengo una pregunta para ti. Quiero saber si los sismos se pueden predecir. Qué importante pregunta. En realidad no hay científico ni investigador que pueda predecir sismos. ¿Qué significa esto? Que no sabemos cuándo, dónde, qué profundidad y qué tamaño va a tener el próximo sismo. Por lo tanto, siempre debemos estar preparados. Tres reglas básicas: no corras, no grites, no empujes. Recuerda que siempre debes proteger tu cabeza y sobre todo mantener la calma hasta que pase el movimiento sísmico. Soy David y soy ciencia. Soy Liliana y soy ciencia.